La verdad que le quiero agradecer a Héctor por todo, por su lucha también como abogado laboral, por su lucha en los momentos más difíciles de la Argentina. Tal vez eso le costó, seguramente eso fue lo que le costó el exilio durante un tiempo, pero nunca bajó los brazos. Siempre Héctor Recalde fue un faro para nuestra generación en la defensa de los trabajadores. Ya sea generando ideas que luego se vieron plasmadas en libros o dando cátedra en la Facultad de Derecho, donde estudié. Cada acción de su vida fue un ejemplo para quienes nos paramos del lado del trabajo y no del capital. Lo importante, me parece a mí, es que estemos todos juntos acá. Y hay algo que nos une, que es los principios, las convicciones, y en eso jamás vamos a ceder. Así que vamos a seguir militando, vamos a vencer las dificultades y vamos a conseguir un pueblo feliz y una patria grande. Muchas gracias a todas y a todos.